onda? Les habla Tico y el día de hoy les voy a compartir, yo creo que es el truco más efectivo, más pro que existe actualmente para el iPhone. ¿Y cuál es? Pues bueno, es ocultar aplicaciones totalmente de todo el sistema del iPhone. O sea, vas a ocultar las apps de home screen, pero aparte también no las van a poder abrir ni con la app library o la librería de apps, ni App Store, ni nada. ¿Cómo? Miren, les voy a poner un ejemplo. Por ahorita aquí está Facebook y Messenger en mi home screen, ¿vale? Entonces yo los puedo abrir sin ningún problema. Pero, ¿qué pasa después? Voy a entrar aquí a la app y le voy a poner en ocultar. Lo voy a ocultar. Miren la magia, ya no está Facebook ni Messenger. ¿Y qué pasa? Bueno, si yo me voy aquí a Library, ¿dónde ven ustedes Facebook y Messenger? En ningún lado. Y por ejemplo, si yo busco aquí en sugerencias de Siri, voy a buscar Facebook. Y miren, no sale. Ya sale aquí como resultado, pero ¿qué pasa si yo le presiono? Me da a App Store para descargarlo. ¿Y qué pasa si le doy en abrir? No me deja abrirlo. Increíble, pues eso vamos a lograr con esta app de una manera súper fácil y rápida. ¿Y qué creen? Totalmente gratis. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, primero recuerden estar suscritos al canal y darle me gusta a este videito, si es que les agrada. Y bueno, vamos a continuar. Tenemos que ir al App Store y vamos a descargar esta app. Se llama Cloak High Apps. Sí, es por medio de una app que vamos a lograr esto. Vamos a descargarla, es totalmente gratis, entonces luego la vamos a abrir. Y bueno, ya está abierta. Aquí en App Grow, aquí vamos a seleccionar las apps que nosotros queremos ahora sí que ocultar. Por ejemplo, yo estoy en redes sociales y tengo Facebook, Messenger. Y bueno, ustedes pueden seleccionar las que ustedes quieran. También pueden ocultar todas las apps. Sin embargo, si quieren ocultar todas las apps de su iPhone, sí tienen que pagar una suscripción. También, cuando abren por primera vez la app, les va a pedir permiso para acceder a la app de tiempo o de actividad, de actividad del tiempo por medio de Face ID. Nosotros simplemente le vamos a dar los permisos y ya la app va a funcionar al 100% y de una manera súper fácil. Cuando ya seleccionamos las apps que nosotros queremos ocultar, en mi caso es Facebook y Messenger, le doy listo y luego aquí este botón de hide lo voy a activar y listo, se van a ocultar las apps. Luego, posteriormente, si ya queremos que aparezcan, pues vamos a quitar esto, me salgo y ya están Facebook y Messenger, ¿vale? Entonces, ya que vimos cómo funciona, también déjenme les muestro una función que tiene esta app que también está increíble. Si nos vamos aquí en zona segura o safe zone, nosotros vamos a darle permiso a la localización. Y aquí nosotros podemos agregar, por ejemplo, que si estamos, no sé, en la localización de la casa, por ejemplo, en un diámetro de 400 metros o el diámetro que ustedes quieran ponerle, pues bueno, aquí ustedes van a tener zona segura. O sea que aunque ustedes tengan activo el ocultar las apps, pues en esa ubicación siempre les van a aparecer para que puedan abrirlas. Así que esto es increíble. En serio que esta app la tienen que descargar. Es una maravilla. Y es increíble cómo te protege las apps o pues esconde, como ustedes quieran llamarle, de todo el sistema, prácticamente de todo el sistema. Es increíble. Así que pues nada, espero les haya gustado muchísimo este video. Espero que le den like y también que se suscriban. Y pues nada, de mi parte es todo. Les mando un abrazo, que estén súper bien y nos vemos en el próximo video. Y les digo...